Entre 9 y 10 millones de pesos se reprogramaron en lo que fue ramo 33 para pavimentación comunitaria, agua, drenaje y guarniciones. Estamos dentro de la media baja por la cuestión de nosotros ahorita prácticamente no ha llovido. Nosotros no tenemos problemas fuertes de bacheo cuando no llueve. Ha habido agua nieves, pero no ha sido el daño tan fuerte, considerable, como para que no lo podamos controlar. Ahorita nosotros lo medimos a través del 072 o a través de las llamadas o de los medios informativos y todo, la cual hasta ahorita hemos tenido hasta varias semanas sin reportes de baches. O sea, quiere decir que estamos... Ha bajado muchísimo el índice de quejas en lo que va del mes de diciembre y enero, pero nosotros seguimos trabajando con la misma fuerza. Traemos cerca de 75 personas trabajando en bacheo y ese programa no termina el 31 de diciembre, brinca el año, nunca se para y en el 2010 arrancaremos con una inversión de 10 millones de pesos para mantenimiento vial y se irá ampliando conforme las necesidades se vayan presentando. No tengo yo reporte alguno de alguna calle rehabilitada a través de la técnica del espumoso. Ninguna sola calle tengamos nosotros que con algún diagnóstico de que haya estado fallando, no. Al menos de las que hizo el municipio no tenemos ni una. Y lo que viene de pavimentación comunitaria, todas son de concreto hidráulico y difícilmente representen algún problema de construcción porque...